Saludos a todos, bienvenidos a mi canal Yank Emilio. Este es el Rincón del Cine y hoy les tengo la recomendación de esta semana. Una película que, aunque no es muy conocida y es un martirio buscarla debido a la multitud de filmes con el mismo título, vale la pena verla. Esta película es The Bodyguard. Cuidado si la confundes con El Guardaespaldas de 1992, protagonizada por Kevin Costner y Whitney Houston. No, esta no es. De la que les hablo no es estadounidense, sino una película china que está protagonizada y dirigida por el actor Shamong Hung. Esta es una película con una premisa simple, para muchos quizás lenta, pero cuando toma su ritmo no se detiene hasta el final. Aquí vamos a ver la historia de un anciano ex guardaespaldas ya jubilado, que muestra signos de demencia y pérdida de memoria temprana. Este se hace amigo de una niña que tiene un padre con problemas con el señor del crimen de su ciudad. Cuando la vida de la niña peligra, el antiguo guardaespaldas sacará sus dotes para intentar recordar sus habilidades pasadas y así salvar a su pequeña amiga. En esta película veremos una pizca de comedia y nos mostrará la otra cara de esta enfermedad tan común y frecuente en los adultos, que es el Alzheimer. Este largometraje asiático tiene una de las mejores coreografías de peleas, y no solo es por la acción, sino que aunque es frecuente ver a anciano lanzando patadas voladoras en películas, esta no es la excepción, pero la diferencia es que constantemente tememos por el abuelo guardaespaldas, ya que vemos que quien está peleando es una persona bastante débil. ¿Qué estás esperando? Luego de suscribirte, recuerda ver The Bodyguard.